Efectivamente, estamos, digamos, con un sobreseguimiento, con una desestimación de denuncia que estamos esperando que quede firme. La parte querellante había solicitado la revisión de esta medida que dispuso Fiscalía, y en ese punto esto fue a revisión por parte del fiscal superior, que creo que es el doctor Iglesias quien estaría entendiendo en esta revisión, y estamos a la espera. Ya están cumplidos los plazos procesales para que se expida el señor fiscal, así que estamos a la espera de que quede firme esta desestimación de las cinco denuncias que se habían efectuado, teniendo presente que de todo el cúmulo de elementos probatorios, de elementos de convicción que se han recabado, no surge ningún tipo de vinculación de administrativa con los hechos que se denunciaron oportunamente por los progenitores, ¿no? Hace unas semanas, doctora, se hizo una marcha incluso para pedir justicia por esta docente. ¿Esto es por lo que todavía no se expide la justicia sobre el tema del sobreseimiento? Sí, en relación a eso, es una convocatoria que surgió de manera espontánea por parte de colegas, incluso de mi asistida y también con mucho apoyo de la comunidad, en función de esta... de estos escraches, de todo lo que he tenido que transitar mi asistida en función de estas denuncias, ¿no? Que a la postre resultaron ser denuncias totalmente infundadas. Bien, ¿podemos decir entonces que a esta altura ya se puede decir que son denuncias falsas o hay que esperar el sobreseimiento? Hay que esperar la confirmación de esta desestimación de las denuncias.